Venga, déjame la nonita. Venga. Huela aquí a Yane. Huela. Ay, gracias. Aquí se acepta que me digan no. ¿Y por dónde la llevaba, tía Yane? ¿Por dónde la llevaba? ¿Por qué? Ah, gracias, tía Yane. Sí, es cierto. ¿Qué te acuerdas de la bicha? Marica. Vaya. Gracias, tía Yane. Me sorprende porque solo chile me daba. Una grande ultrajada, papá. Ajá. En principio yo me bajoneaba. Me bajoneaba todo. Ah, la chava, Pero una vez un compañero mío me dijo, no le ponga mente. Si él, o sea, lo que te, él así se expresa, va, pero lo que te dijo, escucharlo y ponerlo en práctica porque tiene bastantes años de experiencia. Esto para mañana. Y yo lo que hice fue apartar todas las malas palabras que me decía, escuchar lo que me decía y poner en práctica lo que me decía. Yo creo que si no me equivoco, es un pasaje de la Biblia que dice escucharlo todo y retener lo bueno. Uh-huh. Es lo que dice el Gordo Melo prácticamente. Sí. ¿Desechó lo malo? Escuchó todo, desechó lo que no lleva para él y tomó lo positivo. Y con la actitud errónea, ¿qué hace uno? Lo que hizo Julito. Desecha lo bueno y solo lo malo. Ajá, exacto. Ese es el error de uno. Para salirse de la escuela. Cuando yo le pregunté, ¿por qué te saliste de la escuela? Ah. Me dijo, lo que pasa es que mi maestro de matemáticas me dio una gran huevada solo porque yo me saqué cero. Me dice, y por eso me enojé y me salí. A mí una vez, porque estaba copiando los exámenes, va. Uh-huh. Sin nada de mentira, me dieron un reglazo, camarada, que te digo, me tumbó la nalga. Uh-huh. Solo me dijo el profesor primario, por cierto, se llama. Me dijo, venga para acá, me jaló del brazo y de una, y yo me quedé así, pero seguí en el examen. Sí, o sea, es que esa es más que todo la actitud. Ya sabes cómo es la cosa. Sí. Porque antes vos no te fijabas en las demás, ahora es que te agarraba la misma maña a la Nayeli. De todas, hombre. No todas. Todas decimos que no. ¿Y por qué no me dices? Lo que pasa es que poner una cara de víctima así, que, o sea, no digo eso. ¡Huela, bicho! ¡Huela! ¿Qué onda? De que solo le regaño a cada una. Lo que siempre he dicho, ¿verdad? Hay muchas cosas cuando... Que quieran llevar que son maduros, siempre hablan. Mire, a mí a veces, sí me regañan, yo lo a veces cometemos el error de diferentes maneras. Sí. Cuando son regaños, lo tomamos solo para uno. Uh-huh. Cuando son llamadas de atención, cuando son regaños... cuando uno sabe que está haciendo las cosas malas, como dijo Abby, uno a veces no acepta los errores, es ponerse todavía más enojadito, más al brinco. Sí. Vaya, esa es una manera de cómo tomar las cosas erróneas. Y otra cosa es como lo que he dicho siempre yo, ¿verdad? Cuando alguien se le ayuda, dice, solo a ella le ayuda, o solo a él le ayuda. Cuando la ayuda es para ustedes, no se fijan que la ayuda es para ustedes. O sea, lo toman, pero no se dan cuenta, quizás en su subconsciente o porque todos somos así a veces. Cuando vos apoyas a alguien, a otros no les gusta, digamos. No les gusta. No sé. Como envidia. Enojado se pone. Ajá. Eso es algo que no tiene que ser, porque prácticamente con todos igual. Naturalmente que cada quien en su tiempo, digamos, ella ahorita lo necesita. Obviamente vos la bajas. Ajá, eso. Pero es por su bien. Entonces, cabal, cuando a veces las cosas son buenas para uno, no se fija que son para uno, se fija nomás cuando es para otra persona, dice, solo a él, solo a ella. Sí. Y a mí nunca me echan nada. Fíjese que una vez usted dijo que practicábamos algo de que cuando nos enojamos, o sea, cuando dicen algo malo, no enojarnos. No. O sea, eso es bueno, digo yo, que practicarlo. ¿Contar hasta 10? Sí, contar hasta 10. No cuento hasta 20 a veces y no me supe. No. Pues seguí contando para más, tal vez. Hasta 100 voy a dar crédito. Sí, sería bueno. Practicarlo fue bruto. Practicarlo. Bueno, entonces, Chiclín. Ajá. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Nada. O sea que todo lo que le he dicho, nada, recapacitado. Chiquín, repetirle que está un poquito. Ah. De la cámara.
ahorita está en auge. Pero es que, ahorita es como... Es que no tengo que, o sea, fijarme en los demás, sino que obviamente yo sé lo malo que estoy haciendo y sé que tengo que aceptar las cosas. O sea, yo sé que tenía el teléfono y se lo presté a Melissa porque ella estaba viendo otras cosas. Cuando él venía pasando, ella me dijo que le tomara captura a algo. Y ahí fue donde él me llamó la atención a mí. Y dije yo, porque ese solo se fijó en mí, si hay varias que están usando el teléfono. Y ahí fue donde yo me enojé, porque dije, o sea, ¿por qué no se fijan los demás, sino que se vino a fijar? Y lo encontré enfrente. O sea, pero como dices, no llores, mamá. Pero ¿por qué será que cuando uno, digamos, un ejemplo, uno está en el trabajo y uno está trabajando bien duro ahí y no, no pasa ni el jefe, pero cuando uno va a descansar pasa el jefe? Al mismo Juan que le estaba contando. Estaba un día, estaba en la carretilla, miren, hasta la foto le tomó ahí un camarada. Estaba hasta así en una carretilla relajado, así como estaba la Alejandra aquel día. Estaba así relajada en la sombrita. Y entonces me mandaron a mí la foto y se la mandé a él y le dije yo, mira Juan, se te paga no para que estés así, ¿verdad? Los demás cuando te vean van a tomar la misma actitud que vos. Ajá, el mismo ejemplo. Y me dice, si mire, sentando me iba, me dice, cabalito, yo que sentando me iba, y me toman la foto y se la mandan a ustedes. Uy. Ha cambiado. No, antes la Jenny era un diablo, ahora es un ángel negro. Cayó en brasa. No, pero también así como la Jenny le debe haber pasado de que también a ella le dijeron las cosas que tal vez estaba haciendo mal y ella después pudo recapacitar y tal vez lo puso en práctica. Ahorita va y no creas de que a veces lo sacan a uno de quicio y de que uno quiere explotar y ser como antes era, porque no te voy a decir que no. A veces lo sacan a uno de sus casillas y pero mejor mira, respiro y porque siento que lo voy a ofender y mejor me quedo callada y no digo nada. Vaya chiquilín, así aprendieras, mira, así como la vieja, ve. No, es que la chiquilín, solo respirar. Es que mira, la chiquilín no ofende, sino que ahora se enoja. O sea, se enoja, lo que pues. Hace es, llorar. Pero incluso cuando anda así la Daisy, o sea, yo la conozco, va, y conozco casi la mayoría de todos de aquí. La Daisy anda, cuando anda así es porque tiene problemas afuera, es el problema. No. Cuando ella anda así como está ahorita, mira, ahorita está a punto. Ya llora. Solo cuando menciona. Si alguien ahorita le da un gran abrazo, le aseguro que sí. ¿Por qué? Porque ella sabe de que los problemas son de afuera. Y la actitud. Ya casi. Y usted sabe. La que tiene que hacer llorar las personas. Pero yo ahorita sí como me ve llorando muchas cosas en mi cabeza. Sí, hija, pero cada quien. Cada quien es más sensible. Cada quien asimila los problemas de diferente manera. Es que mira. Sí, pero es que cada quien asimila los problemas de diferente manera. No, y yo a quien sí admiro de eso, o sea, quien sí es fuerte, yo sí admiro a la Besi. Uno piensa a la Besi. Yo pensé que iba a decir que no. A mí. ¿Por qué? Porque yo sé que todos mantienen sus problemas. La Besi, bueno, sí, pero también a veces la Besi anda como una. Sí. Pero es que a veces porque cuando pero es que a veces tal vez es como cuando se me acumula todo y como que ya no puedo con aquello y no puedo ni conmigo misma. Entonces, pero por ejemplo el día de los 15 la Laura, yo ese día yo me sentía de lo peor, pues, pero yo andaba intentando, o sea, por ratitos donde ya no estaba la cámara, yo ponía mi cara, ¿va? Pero ya después cuando ya ponía ya me ponía a mí la cámara y yo tenía que hablar, yo hacía lo posible por tal de transmitir alegría a la gente que me iba a estar viendo, o sea, que no iba a ponerme a llorar, ni a dar lástima, ni nada de eso. Bueno, bonito para su, ¿sabe por qué él fue eso? Ah, bueno, tal vez Julio sí iba. Cuando esta anda viene, cuando pero viene a mí yo me fijé que nomás vio que vino David y Jake y se le pasó lo de... Pero es que tampoco, o sea, pero es que ellos me habían dicho... ¿Da? Sí. No. Porque si vino Jay y el otro Zarco,
El que estás enculada, que fue tu novio. No fue mi novio, déjame decir. No fue novio. No, era solo el chofer del carro rojo, pero no. A ver, no. Si es mentiroso, no. Entonces, como dijo Abby, ¿verdad? Lo mejor cuando uno llega allá donde va a trabajar, donde va a transmitir alegría, dijo la bici. Es dejar lo que está pasando afuera, que a veces es difícil, porque siempre se le viene a la memoria, a la mente, lo que sea, el pensamiento. Dijo Julio que ayer se dice que sentía desesperado por salir corriendo, dijo Julio. ¿Quién, Julio? Julio ayer andaba así. Pero fíjate que después Julio me mejoró, ya cuando estaba aquí, me dijo, fíjate, camarón, me dijo que yo no sé, me siento frustrado, ¿y qué te pasa? Le digo yo. Es que siento ganas de salir de aquí. Yo estaba tan desesperación. Miren los ojos. Más a los malos a China. Pero ¿por qué? Le digo yo. Es que no sé, yo solo quiero salir corriendo y perderme. Me dice. Calmado, tranquilízate. Ya me iba a llegar. Y ratito yo andaba contento. Ya me iba a llegar a la sequía. Es que somos. En veces cuando uno se pone a mentalizar tanta cosa y mezcla los problemas. Es que bien dicen que la mente del ser humano es el peor enemigo de uno. Sí, porque yo ayer que venía manejando, incluso, o sea, fue tan raro. Ya le iba a dar otra vez al separador. O sea, de uno fue la mente de uno. No, es que no era de eso. Desde aquí yo iba con el Jesús en la boca. Cállese, yo iba bajando todos los ángeles del cielo. ¿Por qué? Ah, pero que llegó. Y iba bien calladita y con la música ya. A todo volumen, ¿no? Nosotros íbamos platicando, ¿verdad? Con Mario y prestémosle el micrófono a Yeli y a Paul, porque los dos iban bien calladitos. Es que yo cuando voy con mucha gente, no es lo mismo que cuando voy con la yo. Anayeli llevaba a ella con sus dos niños, tres. Llevaba a Paul, a Mario, a Blanca y a Héctor. No me digas que me llevaba. Y ella iba manejando. Entonces yo cuando voy manejando con otra gente así no hablo. Que Dios los proteja. No hablo. Cuando yo voy sola me vale la vida prácticamente. No, pero sí le metí. Pero ibas concentrada en que ibas manejando. Porque yo cuando llevo a otras personas, y peor a ellos, es que es un redondel y tenía pegado otro carro y me estuve. Pero y vaya, así, lo así es bien pegado. Lo que pasó es que vaya, venía manejando ya aquí antes de la aduana de Metalí. Pero espérate, mejor en otro video lo contás mejor.